un gusto que me siga acompañando. Quiero mandar saluditos a la gente que está conectada a través de nuestras redes sociales. Ya lo sabe, arroba Augusto Carriles en Instagram para seguir en contacto y en comunicación. Y saludos a mi querida Nitza que nos ve también desde Tamazula. Qué barbaridad. Besos para ti, Chaparrita de Oro. ¿Y qué cree? Llegó el momento de hablar de algo que me gusta, me apasiona, me encanta y es el teatro. Y el día de hoy tenemos un invitado maravilloso que viene a platicarnos de una puesta en escena que, bueno, no se la puede perder. El talento, la música, el vestuario. La iluminación, una puesta en escena al 100, señores, y usted la tiene que ir a verla. Le doy la bienvenida a mi querido gran amigo Alejandro Gutiérrez. ¿Cómo estás? Bienvenido, amigo. Muy bien, muy contento de que anden por acá. Sí, sí, muchísimas gracias por la invitación. Oye, platícame de esta puesta en escena, que ya quiero ir el sábado, ¿eh? Ya estoy listo para irme el sábado a ver la obra. Platícame de ella, por favor, de muy... Moby Poeta Ballena habla, es una obra que te invita como a la reflexión sobre los sueños, sobre lo que te quieres dedicar de grande Ajá. y sobre todo de que dejes de que las personas esperen cosas de ti, ¿no? O sea, de que, oye, espero que tú seas un abogado, espero que tú seas un doctor, espero que, que hagas esto y que hagas aquello y pues que tomes las riendas de tu vida y te atrevas a hacerlo por ti mismo. De eso habla Moby Poeta Ballena. Oye, eh, esta ballena que nos lleva en este mundo de cómo decidir, de cómo hacer y demás, está muy enfocada a los pequeños. ¿O no, 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 no. no O sea, puede ir público de 10 años para arriba okay. porque si nos aventamos hay unas groseritas, unas cositas O chidas, sea, ya es más para adultos. Pero es, que es adultos. totalmente para los adultos, o sea, okay. porque es esta invitación a la reflexión sobre lo que te estás dedicando laboralmente y de que sigues tus pasiones o no las sigues. También tenemos estos elementos que nos hace recordar también de, de los videojuegos de antes, como Mario Bros y, y este tipo de cosas que, que a los adultos les encanta y les hace clic totalmente. Ajá. Oye, ¿a quién ¿Quién les hizo el diseño de imagen y de vestuario y de todo en esta, en esta producción? Eh? Me encanta, me encanta. Antonio Díaz dirige y eh, ha colaborado con diferentes artistas que hacen la escenografía, que nos apoyaron con, con el diseño de imagen. Y me acuerdo muchísimo que Antonio decía que, que, que quería que fuera como... Esta referencia sobre las cosas eh, decadentes de unas pizzerías, de, de las cosas de, de los meseros que no les gusta trabajar ahí, pero pues que lamentablemente tienen que trabajar ahí para poder pagarse sus estudios y, 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 y todo lo que venga, ¿no? Oye, estamos hablando que es una obra para eh, adolescentes, bueno, chavitos, ya 10 años para arriba, ¿no? Pero para que vaya, un, un, un vestuario increíble, una dirección maravillosa de mi querido Antonio, que por cierto, nada más dice que viene y no viene, Antonio, qué bárbaro. Este, El texto es maravilloso. ¿De quién es el texto? De Enrique Olmos de Ita Ajá. Es de Enrique Olmos de Ita Es un texto maravilloso A mí cuando Antonio me pasó el libreto Dije, estoy adentro O sea, porque habla de los sueños Y justamente cuando me invitaron al proyecto Estábamos en plena pandemia Donde yo creo que muchos se cuestionaron Qué es lo que querían hacer con sus vidas, ¿no? O sea, te haces un pausa en tu casa Te obligas a estar en tus pensamientos Y me llega este libreto y dije, me enamoré o sea, Que aquí dice, aquí en esta pausa Que muchos de repente nos toca hacer Dices, voy bien, voy mal eh, estoy dejando a un lado aquello que amo y que me hace feliz. ¿Por qué lo dejé? no? O sea, son momentos de reflexión y qué maravilloso verlos plasmado con un equipo tan impresionante y de tanto talento que tiene esta puesta en escena. ¿Quiénes están dentro de la puesta? Híjole, hay un elenco hermoso, me <laughs> cae increíble, o sea, tenemos una vibra... Hermosa, Super linda, en el ¿no? Claro, está una tere, tere de la Tierra, Renata Romo, Jando Hernández y Eric Ramírez, actores maravillosos que están en otros proyectos también muy de renombre y que pues están desarrollándose continuamente actualmente. Oye, ya nada más falta decir aquí un gol para decirle a Antonio que, hijo, ¡Invítame a algo! Se da mucho el taco, ah, no es cierto. Oye, platícame, ¿dónde se van a estar presentando? ¿Qué días y todo? Vamos a estar en el 790, lo que anteriormente era el foro periplo, que está súper cerquita del templo expiatorio. Te puedes estacionar en el estacionamiento del expiatorio, caminar, echarte un elotito y llegar a la función, que son el 5, 11 y 12 de marzo, a las 6 y a las 8 de la, de la tarde. 5, 12 y 11 de marzo. Para que usted lo tenga en cuenta y que vayamos juntos a ver esta puesta en escena. Saludos a mi querido Antonio, le mando un abrazote. ¿Y ¿Vienen más proyectos dentro de la compañía? ¿No? ¿O ahorita nada más estamos con esto? Ah, ahorita solamente estamos con este okay. proyecto, estamos buqueando diferentes funciones, pero por lo tanto tenemos nada más muy pueta ballena en esta temporada. Oye, y por último, ¿tú qué haces? ¿Qué es lo que más te ha gustado de estar en esta puesta en escena? ¿Qué es lo más representativo para ti como actor? En esta, en, en, esta, en esta obra de teatro, ¿qué es lo que más te llama? Uf, pues que puedo hablar, tengo un monólogo dentro de la obra y puedo hablar sobre que a veces estudias cosas que no te gustan y te atreves a hacer lo que de, de, de verdadmente te apasiona. ¿no? O sea, yo estudié publicidad, me gusta muchísimo, vivo de eso también, pero también la actuación es lo que me llena ¿no? y, y prácticamente es eso. O sea, lo que me llena es actuar y... E isso Y eso, dices, ¿Y eso, ¿no? ¿para qué le meto más choro? <laughs> ¿Qué más choro nada más que eso? Pues ya lo sabe, tienen que ir a ver esta obra de teatro que está impactante. Hoy son nada más tres funciones las que tienen ahorita, ¿no? Sí, pero son doble función. Padrísimo. Entonces, para que usted eh, vaya, apoye el teatro, por favor, aquí en Jalisco hay teatro maravilloso, compañeros, actores, directores, escenógrafos, iluminadores y demás, que usted puede ir a apoyar porque necesitamos, estamos reactivando todo, ¿no? Y la cultura se vio muy afectada, la pandemia nos afectó demasiado entonces hay que apoyar a estos grandes talentos que tenemos en nuestra ciudad y de repente salen de Guadalajara para otros estados y apoyar el teatro que re realmente se hace de corazón sí ¿no? perdón de hecho eh, tenemos aforo limitado por lo mismo de las medidas sanitarias entonces para que consigan sus boletos rápidos este hoy es el último día de preventa y ya la venta normal es en boletia.com Ahí está. Alex, me dio muchísimo gusto saludarte. Maravilloso elenco que tienen, a Muchísimas tus compañeros. Gracias, Antonio, tu un parte. abrazo amigo. Y este, ahí estaremos presentes. Y tengo un pasecito doble para que usted vaya este próximo sábado. 5 a las 8. Es el sábado. Para, tenemos ¿pero hacer es ¿Para este sábado? Este sábado 5, este sí. Así que aproveche. Métase rápidamente a la página de Porti Network en Instagram y pida ese boleto y participe con nosotros. ¿Para qué? Para que nos diga que quiere ir a ver la obra y quién es el que dirige y quién está a cargo de esta puesta en escena tan maravillosa y podrá ser acreedor a este pase doble. Gracias, Alex, por estar aquí conmigo. A ti, eh, un gusto a ti. Muchísimas a gracias. Elenco. Muchas gracias y ahí estaremos presentes. Vamos a una pausa y continuamos con más aquí en Pica y Come.